Lugar, la Comic Con de San Diego de 2013. Momento, el panel de DC Comics. La noticia, la segunda parte del Hombre de Acero no será solo una secuela, sino que también será un crossover. En la segunda parte de Superman, del Hombre de Acero, el Hombre de Acero 2, o como le quieran poner, saldrá Batman. Sí, como lo oís. La segunda parte del Hombre de Acero, la secuela del éxito de este verano, bueno, uno de los éxitos, será un cruce entre Superman y Batman. Así lo anunciaron en el panel de DC Comics y parece ser que con este movimiento DC quiere dar un golpe a la mesa mirando siempre de reojo a su principal competidor, Marvel Comics. Debido al éxito de Los Vengadores y de todas las películas que están haciendo Marvel de adaptaciones de sus personajes, DC parece cansada de tener que aguantar y de que solo Batman y la nueva de Superman tengan éxito. Así que han trazado un plan mediante el cual han anunciado que en el 2015 la nueva película de Superman saldrá con Batman. Aún no hay título, pero sí se sabe que se mantendrá el mismo director, Zack Snyder, que Henry Cavill volverá a dar vida al nuevo Superman y que en el guión estará David S. Goyer, bueno, el mismo guionista de la trilogía del Caballero Oscuro y de esta nueva versión de Superman. Tras el estreno de esta secuela de Superman en el 2015, en 2016 DC anunció que vendrá la película de otro superhéroe. En este caso será Flash, el superhéroe que como poder tiene moverse a velocidades supersónicas. Y para 2017 tienen planeado estrenar JLA, que corresponden a las siglas de Justice League América, la Liga de la Justicia Americana, que es el supergrupo que reuniría a los principales personajes de la casa DC. Sería un supergrupo liderado por Superman, Batman, también, si hacemos caso de los cómics, saldría Flash, Linterna Verde y Wonder Woman, entre otros. De momento no se sabe nada más, ni quién dará vida. Bueno, para empezar, no se sabe aún quién será el nuevo Batman en El Hombre de Acero 2. Tampoco se sabe quién encarnará a Flash, ni quién se va a encargar ni del guión, ni de la dirección, ni de Flash, ni de la Liga de la Justicia Americana. Pero con este movimiento DC pretende hacerle sombra a su principal rival Marvel. Si lo conseguirá, lo veremos en los años que ven, en los años siguientes. Nada más por mi parte, darle a me gusta y suscribiros. Adiós.